door. Parece que todo lo tengo atravesado en el día de hoy. Todas las cosas me han salido al revés. Quiero hacer algo, me sale de otra forma. Hoy será miércoles. You are right. Today is Wednesday. Ah, today is Wednesday. I knew it. Okay, let's go. Hello, my friends. How are you today? ¿Sí, cómo se sienten hoy? Happy? Are you happy today? Well, I'm happy too. Y mira, debes de tener mucho cuidado. Te puede pasar lo mismo que a Lorna. Y nada menos que el miércoles, el día atravesado de la semana. Y miércoles en inglés decimos Wednesday, ok. A propósito, ustedes tenían una tarea. ¿Sí me pueden decir? Claro que sí, como tarea tenían que buscar, indagar con sus padres a qué hora y qué día de la semana habían nacido, nacieron, ok. A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver, tú, Jessie, ¿a qué hora? 2 o'clock, qué bien, a las 2 de la tarde, sí, porque ya sabes decir la hora. ¿Y qué día de la semana? El lunes. Bueno, pero sería bueno aprender ya cómo decir lunes en inglés. Sería Monday, ¿ok? Monday, and let's repeat, Monday. Monday. Sigamos con otro niño, a ver, aquel que está levantando la mano allá en el fondo del aula. Muy bien, el martes. Pero en inglés vamos a decir Tuesday, ¿ok? Let's repeat, Tuesday. Tuesday. ¿Y a qué hora? Me lo puedes decir en inglés. Ya conoces la hora. 5 o'clock. Y veamos ese niño que está al lado de la puerta. Oh, el miércoles. Pero ya te lo dije al inicio del encuentro. ¿Cómo decimos miércoles? Wednesday. Ok, let's repeat. Wednesday. Again. Wednesday. ¿Y a qué hora? A las 3:15. ¿Y cómo vamos a decir? 3:15, ¿ok? Y no olviden, en el caso del 3, ese número tenemos un sonido al inicio y la posición de la lengua entre los dientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a decir 3? 3:15, 3:15. Y veamos otro estudiante. Muy bien, el jueves. Sí, pero en inglés vamos a decir Thursday y tenemos el mismo sonido que en el número 3. Decimos 3, ok, entonces la posición de la lengua entre los dientes. Veamos, Thursday, Thursday, again, Thursday. Y continuamos con otro estudiante, sí, dímelo. Ok, el viernes. Mira, pero si te lo sabes decir en inglés y todo. Friday, let's repeat, Friday, ok, Friday. Y bueno, quedan 2 días. ¿Me puedes decir? Vamos a ver. Uno que haya nacido el domingo. Mira qué bien el domingo, pero domingo en inglés decimos Sunday. Y el sábado, a ver, mira qué bien. Ernesto nació el sábado. El sábado, bueno, el sábado decimos Saturday, ¿ok? Saturday. Entonces, tenemos Monday, que sería el lunes. Tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and finally, Sunday. Veamos a continuación el título. ¿Qué día es hoy? Bueno, y después de haber visto el título de la clase de hoy, ¿qué día es hoy? Sí, porque estamos hablando de los días de la semana. Entonces, te propongo una actividad. Veamos lo que tienes que hacer. ¿Qué días realizas las siguientes actividades? Practico deportes. Recibo clases de canto. Voy al hospital, llevo a mi hermano al parque, visito a mis abuelos, estudio con mis amiguitos y finalmente voy a la playa.
Entonces veamos, simplemente tienes que decir qué día realizas cada una de las siguientes actividades. Vamos a ver. Practico deportes. Veamos. Ok, on Friday. Lo haces el viernes. Muy bien. Bueno, ustedes pueden discrepar. Puede haber otro niño que lo haga on Tuesday or on Thursday, el jueves, el miércoles o quizás el fin de semana. Entonces seguimos con la segunda actividad. Recibo clases de canto. ¿Qué día sería? Vamos a ver, Emma. El martes. On Tuesday. ¿Y al hospital? La tercera acción. Voy al hospital. La tercera actividad sería. Ah, es el día que tú vas. On Thursday, que sería jueves. Llevo a mi hermano al parque. ¡Qué bien! ¿Llevas a tu hermano al parque el sábado? Then we say Saturday. Visito a mis abuelos. Muy bien, on Sunday. Estudio con mis amiguitos. Ese estudiante que está levantando la mano. On Friday. Y finalmente, la última actividad. Voy a la playa. ¿Cuándo vas a la playa? On Sunday. On Sunday too. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo lo hizo Emma. Aquí tenemos los días de la semana en que Emma hace las distintas actividades a las que estamos haciendo referencia. On Friday, tenemos Friday, practica deportes. On Tuesday, ella recibe clases de canto. On Monday, ella va al hospital. On Wednesday, ella lleva al hermano al parque. On Sunday, ella visita a sus abuelos. On Thursday, ella estudia con sus amiguitos. Y finalmente, on Saturday, que sería el sábado, ella va a la playa. Y miren, fíjense bien, ¿qué es lo común en estos días de la semana en su escritura? Efectivamente, todos escriben con letra inicial mayúscula a diferencia del español. Por eso tenemos Friday, Tuesday, Monday, Wednesday, Sunday, Thursday and Saturday. Y como pueden ver, todos se escriben con letra inicial mayúscula. Y no lo olviden, en el caso de Thursday, la posición de la lengua que va entre los dientes es como el número 3. Por eso vamos a decir Thursday. Bueno, y ahora sí estamos listos. A continuación van a observar un segmento de video. Pero como de costumbre, pues claro, tienen una actividad. Veamos lo que van a hacer. De las imágenes que aparecerán a continuación, debes escribir el día de la semana en que comúnmente se realizan. Bueno, y veamos, los primeros niños estaban, se iban a entrar al museo, la casita de Martí, ¿pudiste verla? Seguro que sí. Entonces, ¿qué día vamos a ir al museo? Muy bien, el fin de semana, porque de lunes a viernes estamos en la escuela. ¿Pero qué día? Muy bien, on Sunday, pero también podemos ir el sábado, on Saturday. Y ahora, los niños que están en la escuela, ¿cuándo vamos a la escuela? Veamos qué día. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. Ok. No lo olvides, la posición de la lengua entre los dientes. On Thursday, ok. Thursday. Y finalmente, el viernes no vas a la escuela. Sí, ¿verdad? Then you say Friday. Y teníamos una última imagen, unos niñitos que estaban en la playa. ¿Cuándo?
on Saturday, ¿ok? El fin de semana. Entonces, ¿qué les parece si vemos una vez más esas imágenes para ver qué vamos a ver? The answers, ¿ok? Veamos una vez más esas imágenes. Sunday. Bueno, y veamos a continuación los niños en la escuela para ver qué días van a la escuela. Veamos. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Es decir, estos niños van a la escuela de lunes a viernes. Bueno, y apenas nos queda una imagen. Veamos los niños en la playa. ¿Cuándo van a la playa? A ver si coinciden con ustedes. Si el sábado o el domingo o quizás el lunes. Veamos. On Saturday. Como pueden ver, ellos coinciden con ustedes. Van a la playa el sábado. On Saturday. Bueno, y ahora sí, te voy a complacer, porque sé que te estás haciendo una pregunta. ¿Cómo le voy a preguntar a mi amiguito o quizás a la profesora qué día es hoy? Pues en inglés vamos a decir, what day is today? Ok, let's repeat. What day is today? Again, today is today. What day is today? ¿Y cómo diríamos the answer, what day is today? ¿Y cómo sería? Today is, or it's Sunday, or it's Monday, or it's Tuesday. Entonces, ya sabes la pregunta. A ver, dímela. No, again, what day is today? Y ahora, ¿qué te parece? Te invito a observar un segmento de video para que veas esta pregunta en una situación, en un contexto. Veamos la siguiente pregunta y me vas a identificar el día que se menciona. ¿Entendido? Veamos el siguiente segmento de video. What day is today? It's Sunday. Let's go win. Good idea. Entonces, what day is today? ¿Cuál fue el día de la semana que se mencionó? Sunday, ok. El niño dijo, it's Sunday. Pero también pudo haber dicho, today is Sunday. Let's repeat. Today is Sunday. Today is Sunday. It's Sunday. Y entonces vamos a seguir practicando. Seguiremos practicando, por supuesto. Y en este caso te voy a proponer un ejercicio. Veamos la siguiente actividad. Practica en forma de diálogo con tu compañero cómo preguntar y responder qué día es hoy. Sustituye las palabras subrayadas. Ejemplo, hey. Jane is in the park. B, what day is today? A, it's Saturday. Es decir, un estudiante va a decir el parlamento de A y otro estudiante va a decir el parlamento de B. A continuación, vamos a ver un cuadro con el horario de Jane para ver las distintas actividades que ella hace durante la semana. Jane, vamos a ver una vez más el ejemplo. A, Jane is in the park. B, what day is today? Asombrado, en el parque. Y A, el estudiante que va a decir el parlamento de A, diría, it's Saturday. ¿Y cómo van a saber si es sábado, domingo, lunes o martes? Sí, porque se van a guiar por este cuadro que tienen en pantalla para poder practicar con su compañero. Bueno, entonces tenemos Thursday and Friday, she is in school. On Saturday, she's in the park. And on Sunday, she is at the beach. Bueno, y en este caso, bueno, no vemos a Jane. ¿Dónde estará Jane? Bueno, sencillamente Jane le está tirando una foto a Jack, que es el que aparece en la imagen en una balsa. Bueno, y ahora les quiero presentar a un amigo. His name is Peter. Entonces, voy a hacer el diálogo con él. Yo voy a hacer A, el parlamento de A, y él va a hacer el parlamento de B. Well, entonces, comenzamos, ¿sí? Comenzamos. Well, Jane is in the park. Veamos qué me dicen. What day is today?
y te voy a responder. Today is, it's Saturday. Ok, lo hice. ¿Y ahora qué tú esperas? Con tu amiguito vas a hacer lo mismo. Unos van a hacer el parlamento de A y otros van a hacer el parlamento de B. ¿Entendido? Y ahora ya sabemos el día de la semana, cómo preguntar qué día es hoy. Pero para la fecha también necesitamos conocer los meses del año. Entonces les propongo un juego. Let's do a guessing game. Veamos si te gusta la historia. ¿Te gusta la historia? ¿Seguro? Well, let's practice and let's begin with a guessing game. Por ejemplo, yo les voy a decir, José Martí nació el 28 de... Y ustedes me van a decir el mes. ¿Entendido? Empiezo. José Martí nació el 28 de, a ver, enero. Y en inglés decimos January. Let's repeat. January. January. Y seguimos. Vamos. El alzamiento de 1895 fue el 24 de, let's see, febrero. Pero en inglés vamos a decir February. Again. February. Y seguimos. El asalto al Palacio Presidencial fue el 13 de... Vamos a ver quién puede responder. ¿Aquel niñito que está por ahí atrás? Marzo, sí, pero en inglés decimos March, ¿ok? March. Y seguimos. Este es el que más me gusta. El Día de los Pioneros es el 4 de... ¿Se te olvidó? No, por supuesto que no. Abril. And in English, we say April, okay? April. Ahora, la muerte de José Martí tuvo lugar el 19 de mayo. Qué bien, May. In English, we say May. Seguimos. El nacimiento de Jay Maceo fue el 14 de... Y ya hasta lo sabes decir en inglés. June, ok, que sería junio. June. Again, June. Continuamos. El asalto al cuartel Moncada fue el 26 de julio, sí. But in English, we say July. Again, July. Y ahora, ¿qué te parece si vemos un summary? Sí, en inglés diríamos resumen de los días de la semana y de los meses del año. Veamos. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Los meses del año. Months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vas a investigar sobre las estaciones del año. ¿Qué meses se incluyen en la primavera, el otoño, el verano y también en el invierno? Pero hoy ya nos tenemos que despedir. Estamos llegando al final del encuentro de hoy. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bye. See you. 1, 2, 3, let's go like a bee. 2, 3, 4. I knock at your door. 3, 4, 5, let's go to the hive. 4, 5, 6, I know some new tricks. 5, 6, 7, happy birthday, Helen. 5, 6, 7, happy birthday, Helen. 6, 7, 8, never come in late. 7, 8, 9, practice and combine. 8, 9, 10, a rooster on a hen. 8, 9, 10, a rooster on a hen. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 10, 11, 12, 12, 11, 10. Woo! 1, 2, 3, let's go like a bee. 2, 3, 4,